El director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, José Carlos Robles Valenzuela, descartó que la presa Las Auras presente daños estructurales, tal como un grupo civil manifestó hace unos días. Robles Valenzuela indicó que la presa tampoco se encuentra en una situación de riesgo que pudiera generar algún colapso. Lo anterior fue verificado por especialistas del centro del país. No es cierto. La presa no tiene ningún riesgo, está construida de forma correcta y ya ha sido inspeccionada por técnicos especialistas de Comisión Nacional del Agua que vinieron de Ciudad de México. Hicieron ya una revisión, un dictamen, una revisión minuciosa, a través de la cual se determinó que la presa está en perfecto estado de construcción. No representa ningún problema, está trabajando correctamente. El funcionario señaló que el concreto utilizado es diferente al concreto de uso común, por lo que su apariencia es distinta, lo que puede confundir a alguien que no sea experto en el ramo constructor sobre su calidad. Sin embargo, recalcó que la presa está apegada a un proyecto técnico. Este fue un procedimiento con un concreto pues que lleva grava, lleva arena, lleva también cierta cantidad de cemento, algo de agua, y que su procedimiento constructivo va en capas a través de capas que se van compactando a través de un rodillo compactador y se va formando el bordo, ¿verdad? Quizá la apariencia no es la misma de la de un concreto tradicional, tal vez por ello se pudiera, ¿verdad?, o pensar o creer que tiene cierta deficiencia el concreto, o por ahí visualizar algún tipo de grieta, ¿verdad? Sin embargo, la estructura está funcionando de acuerdo a proyecto, así está diseñado el bordo, así está diseñada la construcción, y ese es el tipo de apariencia que se genera en este tipo de proceso constructivo. El funcionario de la Conagua manifestó que el agua para Tecate está garantizada y actualmente los pozos que le suministran agua a la ciudad ubicados en San Luis Río Colorado están en niveles normales, por lo que no se tienen signos de desabasto de líquido. Actualmente la ciudad de Tecate tiene el abasto de agua potable que viene de una dotación a través de una batería de pozos que está en la ciudad de San Luis Río Colorado, que se llama la batería de pozos de la Mesa Arenosa, y parte de esa agua pues tiene la dotación asegurada aquí en la ciudad de Tecate, ¿verdad? Entonces la Mesa Arenosa, la batería de pozos está funcionando normalmente, se llevan a cabo sus mantenimientos normales, anuales, para que sigan los pozos trabajando de forma correcta y de forma ininterrumpida. Pues es normal, ¿no?, que haya cierto abatimiento, ¿verdad?, de los mantos acuíferos, sin embargo no representan de momento riesgo, ¿verdad?, para que hubiese falta de agua en la ciudad de Tecate. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.